Hello everybody and welcome to the English course level 1. Remember that this course belongs to the programa Vamos para la Universidad. And today is our fourth week and it is our second session of the week, right? So remember that this week is very important because in this week we have the creation activity, okay? First, I want to say hello to the different institutions that are connected with us in this moment. For example, Institución Educativa Luis López de Mesa, Institución Educativa Francisco Abel Gallego. We have also Normal Amagam. Welcome to the session. Very good to be with you in this session. And I want to say hello to some students from the Institución Educativa José María Bernal that are connected from their houses, right? So we have also Normal Amaga Group B. Hello, welcome to the session. Okay. Entonces, les estaba contando que estamos en nuestra cuarta semana. Estamos en la sesión number 2. So, in this session, ya vamos a terminar la unidad número 1. Entonces, es muy importante esta sesión y esta semana porque es aquí donde vamos a empezar a demostrar lo que hemos aprendido. Para eso tenemos una actividad de creación que más adelante se las voy a mostrar y también tenemos la autoevaluación. La autoevaluación es una actividad que está montada en la plataforma, ¿ok? Más adelantico les voy a ir contando sobre estas actividades. Ok, we have also Institución Educativa F. Gómez. Welcome to the session. And we have more students from José María Bernal. ¿Cierto? También tenemos unos estudiantes de la Institución Educativa José María Bernal que se conectan desde sus casas. Hello to you. También sé que hay muchos otros que nos están viendo por el live stream. Very good. Muy bueno. Me da mucha alegría ver que están interesados y que se conectan desde sus casas por medio de YouTube, de live stream, porque quieren aprender inglés. Ok, so very good for that. Well, let's start the class. Ok, first of all, I want to ask you this question. Ok, this is the warm up. Ok, this is the warm up. This one we have occupations and what do they do every day? Okay? So, ¿cuál es la idea de esta actividad? Vamos a decir ocupaciones y lo que hacemos cada día. For example, let's say teacher, right? ¿Qué hace un profesor o una profesora? He o she. Who can help me, please? Who can help me? He or she. What? Vamos a hablar de los profes que nos están acompañando ahora. Entonces digamos, he or she teaches English, right? Very good. A teacher teach, right? Very good. Normal group. Okay, I have a question. What other occupations do you know? ¿Qué otras ocupaciones conocemos? A ver, ¿qué otras ocupaciones? O podríamos llamarlas de pronto profesiones. Doctor. Very good. Doctor, ¿qué hace? What do they do every day? Digamos los doctors, para que hablemos de ellos. Right? Who can help me? Who can help me? Some institutions are typing. Very good. Okay, very good. For example, they help people.
Right? Si dijéramos, por ejemplo, que es una doctora y empezamos con she, ¿cómo quedaría? She helped people. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estará bien así? Very good. You are very active. Exactly. We have to add the S. Helps. Porque estamos hablando de she. Lo mismo. Si tuviéramos... Hello, Carlos Giraldo. Si tuviéramos, por ejemplo, no she, sino he. También le ponemos la S. Very good. So, please tell me. Occupations. Otra ocupación. Professions. Who can help me, please? I want to listen to you. Well, to read your answers, right? Secretary. Secretary. Okay. Bueno, vamos con secretary, después vamos con las otras. Secretary, what do you think? What do they, or what do secretaries, or what does secretary do? What do you think? Who can help me? ¿Qué harán todos los días las secretarias o los secretarios? Who can help me? Well, I'm waiting for your answers. Take your time, don't worry. Okay, very good. She organizes papers. Very good. What about this? Hay otra acción que ellas hacen mucho o que ellos, ¿cierto? Que es, oh yeah, ring, and they have to what? Secretary. Who can help me? She or he. What is the verb? Imagine that ring and I call. Well, they call also. Entonces, very good. Tenemos las dos opciones, ¿cierto? Porque ellas llaman y también contestan las llamadas. Entonces, she calls or he or she answers the phone. Right? Very good. Vamos a organizar un poquito esta letra acá para que nos quede bien chévere. She or he answers the phone. Very good. Very good. So, you see, we have occupations. And les voy a comentar por aquí. Recuerden que en la sesión anterior hablábamos de rutinas. Right? La sesión anterior estuvimos hablando de rutinas. Miren que esto que tenemos a este lado son rutinas de quiénes, de estas profesiones. Right? Sigamos viendo pues como la idea de cuando hablamos de rutinas y de cómo hablamos de rutinas. Ok. So, let's continue. Right? Let's continue because we have some activities that we have prepared for you. So, now we are going to watch some pictures and we are going to answer this question. What do they do every day? Is clear the question? ¿Está clara la pregunta? Yes, very good. It's clear. Right. ¿Cuál es el objetivo? ¿Recuerdan cómo es que decimos objetivos? Que yo ya varias veces lo he dicho cuando les muestro los objetivos. Who can help me? ¿Recuerdan cómo es que se dicen también objetivos en inglés? No, hay varias formas, pero yo utilizo una muy particular. Bueno, tenemos esta, por ejemplo. Y también hay otra.
very good goals, right? The goals. Entonces miren que tenemos dos formas de decir objetivos. Aprender. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la actividad? Aprender a describir lo que las personas hacen en su vida cotidiana. Así como lo estábamos haciendo, por ejemplo, con el profesor, el doctor, la secretaria, el secretario, las profes, etc. ¿Ok? So we are going to have some people and their profession, right? And we are going to describe their daily routines, activities that they do every day, right? So let's move. Okay, now you can see that we have three questions, right? Okay, so first of all, primero que vamos a hacer, vamos a mirar la imagen, vamos a mirar aparecen unas personas, unos nombres, unas profesiones, unos objetos, unas flores, bueno, muchas cosas. Entonces yo quiero que se tomen un minutico para que miren esas imágenes, miren los títulos de cada imagen, para que empecemos a familiarizarnos, ¿ok? Listo, entonces vamos a tener un minutico y ya volvemos entonces con algunas preguntitas. For example, this one. Por aquí le estoy subrayando cositas que me parecen importantes. Right? Okay. So 20 seconds. We have 20 seconds. Okay, 10 seconds. So pay attention to this one. Okay. So, time is over. Vamos entonces a responder esas preguntitas. What occupations do you see? Right? So, what occupations? Is there a police officer? No, it's not there a police officer, right? We have other occupations. Okay, for example, please write on the chat. Okay, we have teacher, very good. We have here the teacher. Yes. The teacher. The decorator. Very good. Okay. The secretary. Very good. The shop assistant. Right. You are right. What else? And the photographer. Right? Very good. And finally, okay, yeah, the gardener. Very good. Right? I have a question. Voy a hacer una preguntita muy personal allá a ustedes. Cada uno va pensando, ¿qué les gustaría hacer? ¿Qué profesión les gustaría tener en un futuro? So please help me. Tell me what occupation would you like to be or would you like to have in the future? Okay, try to write it in English. For example, doctor, teacher, lawyer, I don't know, soccer player, well, a researcher, un investigador, right? Air pilot, very good. Lawyer, oh, we have professional in nurse. Okay, we have also here somebody who wants to be a teacher. Very good. A nurse, enfermeros, abogados, pilotos de avión, profesores. Very good. Very good. I feel really happy because when we have these goals, this vision, we want to do something. So, we start working to achieve the goal. Me alegra mucho que todos, ¿cierto? Que ustedes tengan esos sueños porque
es muy importante tenerlos y así empezar a trabajar día a día para lograrlos, ¿ok? Aquí tenemos a alguien que nos dice, I want to be a soccer player. Very good. ¿Qué hay que hacer? Prepararnos día, todos los días para lograr eso que queremos ser, right? Entonces veo que muchos van a tener que pasar por aquí por la universidad. Y aquí tenemos estos programas que los van a ayudar a eso. Por ejemplo, este programa de inglés. Y así otros programas que también ofrece el programa de Vamos para la Universidad. Very good. So let's continue here in the presentation. So we have the professions. Okay, we have engineer. Very good. Ingenieros. Very good. So we have the professions. Secretary, teacher, shop assistant, decorator, gardener and photographer, right? Ahora tenemos esta pregunta. What do they do every day? What do you think? What do they do every day? Who can help me? For example, secretary. Ya lo hicimos ahorita hace un ratico, ¿cierto? ¿Con cuál lo podríamos unir? ¿Qué hace la secretaria todos los días? For example, okay, I'm waiting for your answers. I want to know your answers. For example, the secretary. Okay, who can help me, please? ¿Quién me ayuda en el chat? No me dejen solo, please. Okay, with telephone and software. Okay, take calls. Very good. For example, teacher. ¿Con cuál lo podríamos unir? The teacher. Okay, secretary organizes papers. Okay, very good. The teacher with the blackboard, right? Give lessons to other people. Very good. The homework. Yes. When we talk about teachers, we always think about the homework. Very good. What about the shop assistant? What do you think? ¿Con cuál lo podemos relacionar? With change. Ok. Cambio, ¿cierto? El dinero. Ok. Change. What else? With customers. Very good. With customers. Bueno, sometimes with telephone. That depends on the store. Right? Very good. So, now what about decorator? What about decorator? What do you think? Rooms. Very good. Doors. Very good. So, very fast. Okay. So, what about gardener? Okay, very good. Grass, right? Flowers, very good. And what about this one, the photographer? Photos. Yeah. Software? Okay, maybe. What about this? A nadie le colocamos las letters. ¿A quién se la podemos acomodar? What do you think? Letters. ¿Tendrá que ver con el decorator? With the teacher? Okay. Sometimes. Algunas veces tenemos que ver nosotros los profes con letters. Okay. What else? Another possibility. The secretary. Yes. También muchas veces. Secretary with the letters. Okay. And we have shop assistant. Right. Very good. So now we are going, oh yeah, the letters, podríamos fácilmente buscar el postman, right? Al mensajero. Very good, Francisco Abel Gallego. We are going to move, right? Now, vamos a hacer ahorita una actividad de comprensión. Para eso es todo eso que estamos haciendo ahora. Ya miramos algunas profesiones, algunos objetos, ¿cierto? Por ejemplo, lo de room, flowers, grass, telephone. Ahora vamos a mirar
estas palabritas. ¿Qué son esas palabritas? ¿Qué función tienen? ¿Son qué? Por aquí les doy una pista. What do you think? Yes, very good. Verbs, right? Verbos. Verbos significan acciones. For example, very good normal amaga group 1. For example, this one answer is responder, right? Ustedes van a aprovechar y van buscando en el diccionario, o los que están con internet allá en línea pueden ir buscando y vamos a ir aclarando, ¿cierto? Y definiendo qué significa estos, qué significan estos verbos para nosotros en español. Muy bien, Luis López de Mesa, son acciones. Very good. So this one, answer. What is answer? Normal Amagaya nos dijo responder, right? Responder. What about this? Write on. Write on. Escribir, ¿cierto? Escribir en alguna parte. Very good. Write. What about this one? Water. Very good. Aquí les voy a hacer como un comentario. Water, ¿cierto? Agua. Pero cuando lo ponemos en el contexto del gardener, water significa regar las plantitas, es decir, darle agua a las plantitas. Lo utilizamos como verbo. Water, regar las plantas. Type. What is type? Digitar. Very good. Siempre que ustedes están allá escribiendo en el chat, aquí me aparece un letrero. Por ejemplo, Institución Francisco Abel Gallego and Luis López de Mesa are typing. Porque en este momento están escribiendo. So you see, ya dejaron de digitar. Ya no volvieron a digitar nada y ya se quitó el letrerito de ahí. Entonces, type es eso, es digitar. Ok, very good. What about this? Cut. Cut. Yes. Cut. Ok. Deep. Many people typing. Ok, mark. Este mark, bueno, puede ser por el lado de mark, pero si lo ponemos en el contexto de los profes, es como nos dicen por aquí. Nos dicen, bueno, no veo el nombre de la persona, pero nos dice calificar, right? Calificar. Esta actividad la hacemos mucho los profes. We mark, for example, the activities. Calificamos actividades, right? Very good. Give. Dar, ¿cierto? Dar algo a alguien. Very good. What about this one? Take. Take. Very good. Por aquí me dicen tomar. For example, take the bottle. Very good. Exactly. Take. Pintar. Paint. Very good. Por aquí ya me dijeron. Paint. Right? Decorate. Decorar. What is serve? What is serve? Very good. Servir. Right? And use. Usar. Very good. Okay. Hello to the students that have just connected to the session. Bueno, me doy cuenta entonces, como siempre, vamos muy bien con el vocabulario. Recuerden, tienen que seguir todos los días practicando, escuchando por ahí por internet, leyéndose alguna historia, buscando cuenticos para leer, entrando a la sección de la mochila y repasando todo eso que hemos estudiado, entrando a la plataforma y haciendo actividades. Haciendo todas esas cosas, empezamos a mejorar todos los días el inglés. ¿Ok? So, ready. Ya sabemos qué significan cada una de estas palabras. Ahora vamos a ver qué sigue. So, matching exercise. Okay? So now, here we have the image. ¿Cierto? Tenemos la imagen que estábamos viendo ahora. Les recuerdo que esta actividad está en la plataforma. ¿Cierto? Está en la plataforma, pero vamos a hacer aquí una partecita. Porque tenemos, esta semana tenemos muchas actividades para hacer. En esta sesión vamos a tener unas actividades. Entonces, esta la vamos a hacer acá.
Pero recuerden que en la plataforma la tienen para que puedan entrar y hacerla otra vez y repasar. Okay? So we have some sentences, right? For example, let's say this one. Waters the flowers, right? Waters the flowers. Very good. Regar las flores. ¿Con quién lo relacionamos? With this one, right? Very good. Pero entonces, pilas, mucha atención con esto. Porque miren que aquí el verbo tiene la S. ¿Sí recuerdan que yo les había dicho algo sobre esa S? Present simple. Entonces, cuando lleva la S es porque estamos hablando de he, she o it. Entonces decimos gardener, waters the flowers. Right? Yes, very good. Okay. Entonces tenemos aquí varias oraciones y tenemos que hacer un matching. Okay? Very good, Francisco Abel Gallego. Pero recuerda que cuando hablamos de gardener, como un solo jardinero, o la, cierto, la persona encargada del jardín, le ponemos la S porque es una sola persona y estamos hablando de presente simple. ¿Sí está claro? Si le ponemos, por ejemplo, gardeners, que ya son varios, entonces ahí sí nos toca. Ahí sí nos toca quitarle esto. Right? Ok. Entonces vamos a pasar un momentico acá. Listo. Esta es la parte que vamos a hacer nosotros. Entonces, para yo no escribir todas las oraciones, vamos a hacer algo. Las vamos a marcar con una letra. Por ejemplo, A, A, B, C, right? The, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G. What is the next? Who can help me? H. Very good. I, N, J. Very good. Listo. Entonces ya tenemos organizadas aquí, marcadas las oraciones, vamos a tener que unirlas, right? So, for example, aquí tenemos la número uno ya realizada. Wendy is a secretary. She answers the telephone. She types letters. Okay? Do you remember Diana? What is the profession of Diana? What is the profession? Teacher? Are you sure? Is Diana a teacher? Diana. Is Diana... Okay. Vamos en orden. Vamos en orden todavía. Vamos en la número 2. Okay? We are in number 2. Okay. So, Diana, do you remember her profession? Alguien nos pregunta. Teacher. Entonces yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Is Diana a teacher? ¿Is Diana a teacher? Normal Group B says yes, Diana is a teacher. Francisco Abel Gallego says yes, Diana is a teacher. Ok. So, vamos a verificar acá. Yo creo que sí. Aquí la tenemos. Diana is the teacher. Right? Very good. Entonces, nos vamos. Ya me han dicho por acá algunos. Number two. Diana is a teacher. She writes on the board. Right? Okay, let's see. ¿Con qué otra la podemos unir? Por acá, por este ladito. What do you think? Very good. With this one, right?
Entonces quedaría algo como así. Diana is a teacher. She writes on the board. She marks the homework. Ok, very good. Ahora sí vamos con la número 3. Ok. Eso, muy bien. Vamos a hacerlo como lo está haciendo normal. Normal Group B. Y Francisco Abel Gallego escriben 3, rayita y la opción. Ok. They say C. Walter is a shop assistant. He serves customers. ¿Con cuál otra la podemos acomodar aquí? What do you think? With D. G. Por aquí me dicen que la. Uses software. Otros me dicen que da cambio. Give change. Vamos a ponerla aquí. D. Ok. Vamos a ver cómo nos va quedando esto. Eduardo. Do you remember the... What is the profession of Eduardo? Do you remember what the profession is? Eduardo, do you remember the profession? Por aquí me dicen H. Eduardo, H. A decorator. Is true? What do you think? Otros me dicen gardener. Eduardo. Otros me dicen que es con esta. With I. ¿O será que la I va aquí? Right? Yo creo que es por ahí, por ese lado. Vamos a buscar entonces a ver. Ok. Hello to Daneji Palacios. I think institución educativa. Marco Fidel Suárez. Welcome to the session. Very good to be with you in this session. So please engage with the activity. Right? Vamos a buscar entonces a Eduardo. Eduardo. Where is Eduardo? Here, the decorator. Very good, decorator. He's a decorator, he decorates rooms and he paints door. Very good, very good. You did a good job. Por aquí ya me están diciendo 5, J, and B. Vamos a verificar, right? Let's see. Harold is a gardener. He cuts the grass. And B, he waters the flowers. Yes or not? What do you think? ¿Sí está bien la 5? Yes, López de Mesa dice yes. Francisco Aelo dice que la 6 es la F. And Jim. Let's see. F. Edith is a photographer. She takes photographs and uses software. What do you think? Yes or not? Is correct? Is it correct? Yes. Como decimos por ahí, dedito arriba, ¿cierto? Very good. Very good. So, you did a good job. Hicieron una muy buena actividad, un buen trabajo. Entonces, miren, aquí está el dedito. Congratulations, right? Congratulations to all of you for your participation. Okay, we are going to move to another activity. This is the actividad guiada, right? Pero le voy a mostrar cómo en qué consiste esta actividad. La idea con esta actividad, mire que aquí tenemos una pregunta que está un poco larga, ¿cierto? ¿Qué pregunta más larga? Dice, what do they do every day and what are they doing at the moment? Entonces miren que tenemos casi que dos preguntas, ¿cierto? What do they do every day? ¿Qué hacen cada día? Y también tenemos... ¿Qué están haciendo en el momento? ¿Right? Entonces miren que aquí vamos a hacer esto. Vamos a mezclar lo que aprendimos de presente simple con lo que aprendimos de esto.
Vamos a cambiarle el color a eso para que lo miremos bien. ¿Cierto? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan esto del ING ando, lo que estoy haciendo en el momento? ¿Yes? Very good. Very good. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cierto? What is the goal? The goal. The goal is to diferenciar, ¿cierto? Entre describir lo que la gente hace en su vida cotidiana y lo que la gente está haciendo en este momento. Miren que es muy diferente decir lo que uno normalmente hace y decir lo que hacemos en este momento. Porque muchos de ustedes normalmente, qué sé yo, entrenan fútbol, entrenan baloncesto. Pero en este momento están estudiando inglés. ¿Cierto? Entonces vamos a ver esas diferencias. Entonces tenemos que buscar unas palabras, ¿cierto? Que es parecido a lo que hicimos ahora. Y luego con esas palabras vamos a completar un texto sobre Julián and Tatiana. Right? Julián and Tatiana. Recuerda que debes distinguir entre las actividades que se realizan de manera cotidiana y las que se están haciendo en el momento. You see? Algunos verbos pueden usarse más de una vez. Right? Vamos a mostrar entonces. Tenemos estos verbos. Be, dance, fight, go, speak, shout and write. Is clear? Very good. For example, ser or estar. Very good. Let me organize this because this is very okay. So dance, fight. Is a fight. For example, pelear. Right? Luchar, pelear. This one. Very good. Speak. Very good. Shout. Right. Gritar. And write. Very good. I have a question. Do you like to dance? Do you like dancing? Yes. Yes, it's a good activity, right? To dance. Every day, much better. And do you like to fight? What about fight? This one, no. Somebody says, no, we don't like to fight. We prefer dancing, ¿cierto? Preferimos bailar en vez de pelear. Okay, very good. No, we don't. We don't like fight. Okay? So, ya tenemos claro estas palabritas. Voy a mostrarle lo que sigue. Now, we are going... You have to pay attention to the images, right? Van a mirar estas imágenes. Son como una especie de cómic, ¿cierto? Son como un cómic. For example, this one. En cada imagen están haciendo algo. Entonces vamos a intentar unir cada imagen con un verbo. Entonces vamos a numerarlas, vamos a marcarlas. A, B, C, D, and E. So, what verb can we join, can we match with picture A? With picture A, what do you think? Help me, please. What is the verb? Call. Pero miren que no tenemos call. Tenemos solamente estos de acá. Aunque call es válido. Llamar por teléfono. Pero tenemos que utilizar esos verbos que están ahí. Very good. So we can say, for example,
speak. Right, speak. This one. What about that? What is she doing? Okay. Right. Very good. This one. Go. Very good for your participation. Esta la mejor de todas, ¿cierto? Dance. And this one. Por aquí me dicen. Shout. Fight. Very good. ¿Cierto? Fight. Listo, ya tenemos. Yes. En esta tenemos las dos, ¿cierto? Generalmente pelean y a la vez se gritan. ¿Qué vamos a hacer? Pero así es. So, now we have to do this. Miren que luego aquí este personaje nos dice que complete the text, right? Complete the text. So we have to do something. We have to complete the text, right? ¿Qué vamos a hacer? Ya esta actividad se las voy a dejar para que ustedes la terminen de hacer en la plataforma con el profe. Simplemente les voy a dar unas explicaciones por aquí. En esta parte están hablando de qué. Y en esta parte están hablando de qué. Entonces, in the first part, they are talking about every day. ¿Cierto? Están hablando de lo que hacen normalmente. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque aquí se vea. Usually, usualmente. Por aquí tenemos esto. Every day. Every day. ¿Cierto? Aquí tenemos on weekends. Right? Listo. Exactly. Presente simple versus presente progresivo. Y aquí tenemos at the moment. ¿Cierto? Entonces, esto es lo que hacen every day y esto es lo que hacen at the moment, right? Every day. Entonces, presente simple y este progresivo. ¿Listo? Entonces, ustedes van a entrar a la plataforma. Van a esa sección, van a mirar las mismas fotos, ¿cierto? Las mismas imágenes que ya vimos acá que yo les mostré en esta presentación y van a encontrar este parrafito que ustedes deben completar. Solamente tienen que darle clic aquí y él va a mostrar las opciones. Ustedes van a buscar la opción correcta. ¿Cuál es la opción correcta? Bueno, tienen que mirar qué persona, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, alguien nos dice, nos está adelantando, are boyfriends, porque están hablando de Julián y Tatiana, son novios, etcétera, etcétera. Esa la van a, les va a quedar de tareita para que la vayan haciendo ahorita. Listo. So. Bueno, entonces, queda clara la actividad guiada, ¿cierto? Es la que tenemos ahí, no es sino terminar de completar ese párrafo que tenemos. ¿Ok? Very good. Now we have the creation activity. Se viene la actividad de creación. Recuerden que al principio de la sesión les estaba comentando eso. Les voy a leer aquí este objetivo, este goal que me parece muy bonito. Dice, querido estudiante, es tu momento de mostrar lo que has aprendido. Prepara una presentación personal donde incluyas tu descripción física, tu número de teléfono, con quién vives y cinco actividades que realices en un día normal. Comparte esta información con tus compañeros de clase. Yes. Listo. Dice, para realizar esto, primero debes pensar en la información que quieres compartir. Luego debes escribir un guión con la manera como quieres presentar esta información. Finalmente, realiza tu presentación de manera oral en el formato que desees y sube a la plataforma. Bueno, aunque aquí dice formato que desees, la propuesta es Lights, Camera and Action. Luces, cámara y acción. Vamos a hacer un video. Listo.
vamos a hacer un video. Pero ¿cómo hacemos un video? That's the question. Well, I'm going to show you a video. Les voy a mostrar un video que hemos preparado donde les damos algunas recomendaciones para que ustedes puedan hacer ese video. ¿Ok? So, is it clear? Are you ready for the video? Please tell me. Tell me if you are following me. ¿Ok? Me dicen si me van siguiendo, porque les vamos a mostrar el video donde les damos las recomendaciones para el video que ustedes deben hacer. So, ready everybody? López de Mesa say yes, Francisco Abel Gallego yes. Yes, okay, here we go. Grabar video con celular está al alcance de todos gracias a los dispositivos móviles. A continuación, se presentarán algunos consejos sencillos que deben tenerse en cuenta al momento de grabar con dispositivos como smartphones o tablets. Lo primero es tomar el dispositivo con ambas manos y colocarlo de manera horizontal, como si se fuera a tomar una foto panorámica. Esto, además de aumentar la cantidad de información en el plano, ayudará a evitar problemas de edición y emisión. Los televisores, las pantallas de los computadores y sitios como YouTube y Vimeo están diseñados para reproducir formatos horizontales. El video y la iluminación van de la mano. Por lo general, las cámaras de los smartphones no hacen capturas de luz adecuadas en lugares oscuros. Por esta razón, hay que evitar grabar de noche. Los exteriores son los lugares más recomendables para hacerlo, pero cuando las condiciones exigen que se grabe en un ambiente interior, es necesario buscar una buena fuente de luz, como una lámpara o una ventana, evitando siempre ubicar la cámara a contraluz. No hay que ser experto en el lenguaje audiovisual para saber que entre más abierto es el plano, más información se transmite. Cuando queremos describir un lugar o ubicar algo o alguien en un espacio, los planos generales son los recomendados, mientras que los planos más cerrados cumplen con la función de dar detalles. No usar el zoom. Al aplicar el zoom digital, la imagen se agranda y pierde detalle y resolución. Si lo que se quiere es acercar al objetivo, lo mejor es hacerlo físicamente. Movimientos pausados y lentos. Muchas veces los dispositivos móviles no procesan bien los movimientos rápidos, por lo que las imágenes quedan pixeladas y los objetos borrosos. Si el video requiere de varios minutos y acciones, lo recomendable es hacerlo por partes. Esto evitará tener un solo archivo de mayor peso y ayudará en el proceso de edición. Por lo general, los micrófonos de los dispositivos móviles no tienen buena captura de audio. Si se necesita hacer una entrevista, lo mejor es grabarla en un lugar tranquilo donde se esté alejado de ruidos que causen interferencia, como tráfico vehicular, música alta o máquinas. Si no se cuenta con un micrófono externo, por ejemplo, manos libres, lo ideal es que quien habla esté lo más cerca posible del dispositivo. Grabar videos implica ocupar la capacidad de almacenamiento del teléfono celular y consumir mucha energía de la batería. Por esta razón, antes de hacer el video hay que cerciorarse de que la memoria interna y la carga de batería del equipo sean suficientes. Por último, se recomienda colocar el dispositivo en modo avión para evitar que la grabación se interrumpa con llamadas o mensajes. Ok. So, it's clear the video. ¿Cómo les pareció pues esta pequeñas recomendaciones, pero muy importantes? Good. Okay, very good. Recuerden, en YouTube está también este video por si de pronto quieren, cuando van a grabar, pueden ir al video otra vez para aclarar dudas. Cosas muy importantes que nos dijeron, recuerden siempre el celular, ¿cierto? O la tablet así. No así, yeah, because it's going to be difficult. Well, también tengan en cuenta la grabación, tengan en cuenta que pueden hacer varias tomas, ¿cierto? Para que no quede un solo archivo y para que sea más fácil editar el video. Yo sé que ustedes son muy pilosos con esto de la tecnología, con los computadores, con los celulares. Yo sé que ustedes van a hacer un trabajo muy bueno, pero hay que tener precauciones, ¿cierto? Que no nos compliquen esto. Listo. Entonces ya saben, ahí queda el video para que puedan volver a él.
Algo muy importante. Ustedes van a crear ese video, pero ustedes no van a montar el video en la plataforma porque puede quedar muy pesado. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que monten ese video en YouTube, ¿cierto? Y en la plataforma colocan el link del video. Listo. YouTube es una forma. Yo sé que hay muchas formas diferentes de montar videos, pero creo que YouTube es la forma más fácil, ¿cierto? Había otras posibilidades, que es por medio de Gmail, con el Google Drive, con el Dropbox. Pero bueno, si ustedes tienen el conocimiento de esto, lo pueden hacer. Si no, me parece que YouTube es una buena opción. Cuando monten el video a YouTube, es bueno que lo coloquen público para que los profes puedan entrar por el medio del link y ver el video que ustedes nos van a compartir en la plataforma. Bueno, esta tablita es muy importante, porque con esta tablita podemos revisar que estamos incluyendo toda la información en la presentación. Por ejemplo, aquí tenemos tres categorías: Personal Information, My Family and My Routine. Right? ¿Qué información incluimos en la Personal Information? Well, we include the name, the last name, the age, the birthday, the origin, phone number, the home, right, the school, and physical description. Okay. It's clear? Bueno, entonces, ¿qué vamos a incluir sobre la familia? Yo sé que todas las familias no son iguales. Entonces, cada uno organiza este tema de la familia según su propia situación. For example, aquí tenemos un ejemplo: mother, father, brother, sister, grandmother. Podemos tener grandfather, the uncle, el tío, the aunt, la tía. Ok, entonces esa información la van a incluir y luego van a hablar: this is my routine. Por ejemplo, I wake up at 6 a.m. I go to school at 7 a.m. I eat breakfast, or I have breakfast at tal hora. I go home, I do homework, I have lunch, I play with friends, watch TV, eat dinner, go to sleep. Los que practican deporte: I practice basketball, soccer, I go to the river. Cierto, yo sé que en muchos de los municipios donde están ustedes, la naturaleza es hermosa y hay muchos ríos. Entonces, for example, I go to the river, I go whatever. ¿Cierto? Incluyen información de la rutina. Dijimos cinco cosas de la rutina, ¿cierto? Entonces, esta tablita, yo voy a montarla. Voy a tomar una captura de pantalla para montar esa imagen en la plataforma para que ustedes puedan hacer como un checklist. Cuando estén haciendo ese guión que les recomendamos que hagan, usted empieza: Personal Information, dije el nombre, entonces listo, un checklist. Se llama checklist porque vamos chuleando lo que ya está listo. Dije el apellido, checklist, ya está listo. Dije la edad, check. Birthday, check. The origin, check, check, check. Listo, terminamos Personal Information. ¿Para cuál nos vamos? Para Family. Incluir information about my mother, check. The father, sister, tan, ok. Routine, me levanto a tal hora, hago esto, tan, tan, cinco cosas, check. And it's ready. Después de que hacen el guión y revisan que tengan toda la información, llega el momento de grabar. Listo. Para grabar, pues, si necesitan ayuda de alguna persona que les tenga el celular, recuerden todas las recomendaciones que están en el video: tener buena iluminación, el micrófono, etcétera, etcétera. ¿Ok? So, it's clear. Tell me if it is clear. Yes? It's clear? Ok. Bueno, entonces espero que tengamos una muy buena actividad de creación. Y antes de irnos,
les voy a hablar de la autoevaluación. Muy importante este puntico de la autoevaluación. Está también montada en la plataforma Unidad 1, Semana 4, autoevaluación. Listo. Entran ahí, es un taller que ustedes, los estudiantes, las chicas, los chicos, van a entrar. Hay unas preguntas, tienen que responder los ejercicios que están ahí y la plataforma lo califica. Esa actividad es muy importante, es muy completa, nos ayuda a repasar, ¿cierto?, todo lo que vimos durante esta unidad. Y es muy importante que la hagan, tanto la autoevaluación como la actividad de creación, porque esas notas se tienen en cuenta al momento de homologar inglés para aquellos estudiantes que entran a la universidad, que pasan el examen de la Universidad de Antioquia y que quieren validar el primer nivel de inglés. Recuerden que se puede validar, ¿cierto? Se puede homologar con este curso. ¿Ok? Entonces, tienen varias cositas en esta semana. Terminar la actividad guiada. Trabajarle a la actividad de creación. Y realizar la autoevaluación. ¿Ok? Miren, entonces tenemos tres cosas. Terminar la actividad guiada. Trabajarle al video, a la actividad de creación, montarlo a YouTube y compartirnos el link por la plataforma. Y la actividad número 3, que es realizar la autoevaluación. Now, it's clear. Claro, las actividades que tenemos que hacer. ¿Ya? Very good. Ok, it's clear. Well, I want to say thank you. I want to say thank you to the different institutions that are with us in this moment. Quiero agradecer a todas las instituciones que nos acompañaron en esta sesión. Por ejemplo, la institución educativa Luis López de Mesa, la institución educativa Francisco Abel Gallego, tenemos la normal Amaga Group One, tenemos la Marco Fidel Suárez, creo, la profe Danelli. We have institución educativa F. Gómez. We have also, okay, Luis López de Mesa ya, right? Thank you for your participation. También tenemos estudiantes de la institución educativa José María Bernal. Thank you. And remember, recuerden que también tenemos unas instituciones que por cosas logísticas no están con nosotros en este momento, pero que nos ven en diferido. Entonces les voy a mandar un caluroso saludo a cada una de las instituciones, a cada uno de los estudiantes y los profes. Voy a leerles quiénes son. Institución Educativa Atanasio Girardot, from Girardota. Institución Educativa Guillermo Aguilar, from Yolombó. Institución Educativa Santa Rosa de Lima, from Giraldo. Institución Educativa La Esmeralda, from El Bagre. Institución Educativa Colombia, from Carepa. Institución Educativa Cecilia Duque de Duque y Navejo Ral, and Institución Educativa Gabriela Mistral in Copacabana. Un saludo muy especial a ellos porque a pesar de esas dificultades logísticas, toman el tiempo, descargan los videos de YouTube y los ven en la clase en diferido. So, un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Well, we have finished this session. Hemos terminado esta sesión. Damos también por terminada la unidad número 1, ¿cierto? De este curso. Espero que hagamos una buena actividad de producción y que empecemos recargados con la unidad número 2. Remember that I am going to be in the chat if you have questions. And thank you very much. And see you next session. Bye bye.